rescataron a una mujer de 85 años que era golpeada y además encadenada por su propio hijo. Se trata de la señora de 85 años que vivía presa en su propio domicilio, encadenada en el baño, amarrada en un sillón donde además era golpeada. Esto en Veracruz, en la colonia Sector Popular, su propio hijo es el que la golpeaba. Signos de desnutrición son los que presentó cuando fue rescatada, estaba sucia, postrada en un sillón, en una vivienda, en la calle Urbina y Prosperidad. Los vecinos rompieron el candado de la puerta para poder ingresar al domicilio y poder ayudar a la señora de 85 años. Cuando las personas atendían a la mujer, el agresor llegó y se llevó los documentos de la casa. Era todo lo que esperaba este sujeto. Salió huyendo al ver la llegada de elementos de la policía que acudieron al llamado de auxilio. Ahora este caso está en, en manos del DIF de, de Veracruz y de las autoridades que esperemos llamen a cuentas a este sujeto y le den un, una, un mejor nivel de vida a esta señora de 85 años de edad, encadenada y amarrada por su propio hijo y golpeada, en espera solamente de que muriera para quedarse con la casa, miserable sujeto. Bueno, y en Michoacán... Hubo un trágico choque entre un autobús y una camioneta. Desgraciadamente hubo cuatro fallecimientos por este accidente, siete lesionados. Fue un autobús de pasajero que chocó contra una camioneta en el municipio de Aquila. Y te platico que esto ocurrió la tarde de ayer lunes en, en la carretera que conduce de Maruata y Tizupan a la altura de la comunidad Paso de la Noria. Esto en Michoacán se topó de frente una camioneta tipo pickup contra un autobús de la línea Purépechas. Bueno, pues este accidente otra vez ocurre porque la gente no tiene precaución cuando conduce, se expone a perder la vida por no tener precaución cuando conduce. Y lo repito una y mil veces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que cuidarnos mucho al conducir, no conducir en estado de ebriedad, no conducir cansados para salvar la vida. Y mira, esta internacional nos sigue sacudiendo gravemente porque te hablé de la de Veracruz, la señora de 85 años que ella lamentablemente estaba amarrada y era golpeada por su hijo. Pues mira lo que pasó en Brasil. Un hombre torturó y asesinó a su propia madre con un taladro. Como lo oyes, estamos cada día peor a nivel mundial. Un hombre de 34 años de edad fue detenido este lunes por asesinar y torturar cruelmente a su madre con un taladro. Las autoridades señalaron que estos hechos ocurrieron en la ciudad de Pirapocinho, al interior de Sao Paulo, Brasil. Los primeros reportes indican que la víctima era una mujer de 71 años de edad que presentaba muchas lesiones en el cuerpo. El hombre de 34 años, el hijo de la mujer, fue detenido el lunes 19 de diciembre. Este sujeto va a ser acusado por el homicidio de su madre con un taladro. En el momento del arresto, el asesino fue encontrado junto al cuerpo sin vida de su progenitora, quien además padeció diferentes torturas por más de 12 horas. ¿Y sabes cuál es el colmo de esta agresión? Que el sospechoso grabó videos de algunos momentos de las agresiones con su celular. ¿Qué clase de enfermo mental hace esto? Los cuales pues, sirven como testimonio para que la policía local le finque responsabilidades. Por su parte, la mujer pidió ayuda a través de una aplicación de mensajería, pero sus llamados de atención no fueron escuchados y perdió la vida luego de soportar muchas horas de tortura y maltratos físicos. La víctima tenía al menos 17 heridas causadas por el taladro de este sujeto. Parece que el agresor intentó quitarse la vida, pero fracasó. Así que las autoridades llegaron a la escena del crimen, encontraron al hombre acostado del cuerpo inmóvil de su madre y ya le fincaron responsabilidades a este sujeto. ¿Qué, qué tan mal se tiene que estar? Bajo los efectos de alguna droga solamente se puede concebir estas actitudes. Pues ocurrió en Brasil y pues ya no deja de sorprendernos situaciones como estas que ocurren alrededor del mundo vamos a